las personas que tienen esquema completo de vacuna, el tiempo en que se encuentran positivos o con alta carga viral disminuye. Es por eso que, de acuerdo a los anuncios que hizo primero la ministra Carla Bisotti, después analizado por el COE, del cual está frente el gobernador, la ministra, nuestro subsecretario y otros ministerios, se decidió adherirnos en parte a lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación. Siempre hay que ser muy claros en esto. Nación baja una línea y somos nosotros desde la provincia, por decisión de nuestras autoridades y después de sentarnos y trabajar y ver la situación epidemiológica por la que estamos atravesando, quienes decidimos cómo se aplican o no esas medidas. Es así que llegamos a un acuerdo en donde las personas que no tienen esquema de vacunación completo o no están vacunadas, si son contacto estrecho, conviviente o no, deben cumplir 10 días de aislamiento, al igual que los casos positivos confirmados. Las personas que son contacto estrecho y que no son convivientes deben aislarse durante 5 días. Si durante esos 5 días no han aparecido síntomas, pueden obtener la finalización del aislamiento. Bueno, y aquellas personas que tienen esquema completo de vacunación, es decir, tienen primera y segunda dosis, algunos ya con el refuerzo de la tercera, y las personas que tienen Sinopharm, primera y segunda de Sinopharm, y hemos completado esquema con cualquiera de las otras vacunas COVID, es decir, tenemos el esquema completo de vacunación, ahí serían 5 días para las personas que han sido contacto estrecho, no conviviente con el positivo, y con todos los resguardos una vez que finalizamos este aislamiento de los 5 días. Recalco, 5 días sin haber aparecido síntomas. Si tengo síntomas dentro de ese aislamiento de 5 días, debemos hisoparnos para ver si somos un caso positivo o no. Y 7 días, esquema completo para aquellas personas que hayan dado positivo y para sus convivientes. ¿Sí? Siempre hablamos que no hayan presentado síntomas durante el aislamiento. Bien, digo, bueno, todo esto también influye, ¿no?, la responsabilidad, ¿no? Tiene que ver mucho la responsabilidad de cada uno. Totalmente, desde el momento en que tomo la decisión de vacunarme o no, en algún punto decíamos decían, ¿por qué me obligan a vacunarme? No, no te obligamos a vacunarte, te estamos pidiendo que te vacunes, porque si te vacunas te estás cuidando vos, pero también estás cuidando al prójimo. A ver, no puedo exponer a las personas por estar sin vacuna a contagiarme, tener una alta carga viral, seguramente voy a contagiar mucho más y además correr el riesgo, no tomar conciencia del riesgo que corro en que se me complique la enfermedad.